El chileno Jorge Edwards no duda. Como escritor, defiende a su colega Mario Vargas Llosa y considera que pretender que no hable en la Feria del Libro es profundamente fascista y totalitario. Pero como también es embajador en París, se muestra muy diplomático y evita criticar al gobierno de Cristina Kirchner, aunque sí cuestiona el populismo, al que considera una enfermedad que puede llevar a disparates. Y en diálogo con el micro en 3 minutos, admite que no es fácil cambiarle la mala imagen al liberalismo que ahora defiende. Para eso, dice, tendría que hacer bien las cosas y evitar la corrupción financiera que produjo las últimas crisis. Esa tendencia a que a los escritores que dicen verdades o que incomodan, se los haga desaparecer como escritores, se los convierta en no personas, ¿no? Se produjo cuando a Borges lo quisieron hacer cuidador de un gallinero, usted sabe, de un gallinero municipal. Y Borges dijo, bueno, las autoridades saben mucho, porque saben que yo tengo que ver mucho con la pluma. ¿Eh? Bueno, pero a Vargas Llosa, en el país de Borges, no lo quisieron dejar hablar en la inauguración de una Feria del Libro, cosa que es fantástica, un premio Nobel de Literatura, un hombre que ha dedicado su vida a escribir y leer, ¿no? Se puede ser ideólogo del centro, de la izquierda y de la derecha, en realidad, no veo que eso sea un pecado, ¿eh? No dejar hablar a una persona porque es ideólogo de una idea contraria es profundamente fascista, es totalitario, ¿no? Espero que pasemos la etapa, porque el populismo es una especie de enfermedad. Y es una enfermedad un poco peligrosa porque puede llevar a disparates, ¿eh? Bueno, yo no sé, yo no conozco bien la situación argentina, pero sí le digo una cosa, que yo he estado en Buenos Aires muchas veces en mi vida. Hay momentos en que he estado muy mal en Buenos Aires, en que yo he andado por la calle y parecía bombardeada la calle, llena de hoyos. Yo encuentro que ahora Buenos Aires lo he encontrado mejor. La ciudad transmite una impresión del país. Y no me parece... La otra cosa que yo considero es que a través de todas las crisis y todos los cambios, aquí hay una base cultural interesante. Hay una mala prensa del liberalismo, y al mismo tiempo hay una cosa que es difícil de entender y que cuesta entender, porque las bases liberales de la economía chilena las puso el régimen de Pinochet. Eso no se puede negar, digamos. Y se mantuvo pese a la concertación. Claro, pero el régimen de Pinochet cayó víctima de lo mismo, porque una vez que la burguesía, que el empresariado, etcétera, tuvo una economía más o menos desarrollada y un proceso económico más o menos positivo, digamos, consideró que ya no necesitaba Pinochet. ¿Y qué tendría que hacer el liberalismo para romper, digamos, este estigma y poder, digamos, presentarse ante la sociedad como una opción realmente potable y no demonizada, ¿no? Tendría que hacer bien las cosas y hacerla y evitar a toda costa la corrupción y evitar también la corrupción financiera que produjo las crisis últimas. Así que no es fácil la tarea.